Apartamento, dos cuartos, dos baños. Esta es la cocina con todos los electrodomésticos. La sala comedor. De la sala. Grande. Con su ventilador. Aquí tenemos las piezas. Piso de baldosa. Tiene piso de baldosa completo todo. Este es el primer cuarto. Con su closet. Este es el segundo cuarto. Con la cama, con todos los electrodomésticos. Aquí tenemos el baño. Este es el cuarto de ropa. Y este es el baño de la pieza principal. Aquí está la lavadora y secadora. Y este es el baño auxiliar. El baño auxiliar. Y aquí está la lavadora y secadora. La lavadora y secadora. Y este es otro cuarto de ropas. Closet de ropas, tiene dos closets. Pues este apartamento se está vendiendo en 64.900. Se puede buscar financiación. Este es el closet. Tiene aire acondicionado central, tiene agua en la ciudad, en unidad cerrada. Este apartamento está totalmente renovado. El apartamento se le metió casi 30 mil dólares en reparaciones. Tiene una piscina comunal, tiene parqueadero, tiene una piscina comunal. La piscina. Está en una de las zonas más bonitas de Cape Coral, una zona residencial muy elegante. Muy bonita. Este apartamento se puede financiar con un 40%. La persona puede dar un 40%. Nosotros le conseguimos un préstamo del 60%. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017. Muchas gracias. Esta es la Veteran Parkway. Esta vía va para la 75. Esta vía está a una milla del apartamento.
la vida del apartamento. Esta es la principal salida que tiene Cape Cod. Por eso este apartamento está muy bien situado, porque tiene escuelas, supermercados, centros comerciales cerca. Por aquí, a 20 minutos, hay unas playas en Cape Coral que se está sobre el río Calosahatchie. A 40 minutos está un aeropuerto internacional. Por aquí mismo se va para el aeropuerto internacional. Por aquí puede ir a las playas de Fort Myers, por aquí puede ir a Miami, por aquí puede ir a Tampa, por aquí puede ir al aeropuerto internacional, por aquí puede ir a la 75. O sea, esta es la salida de Cape Coral a cualquier parte que vaya. Este apartamento está a una milla de esta vía, que es casi la principal vía, una de las principales vías que tiene Cape Coral. Cape Coral es una ciudad que tiene 400 millas de canales. Se dice que Cape Coral tiene más barcos registrados que carros. Son los canales navegables que tiene Cape Coral. Por eso es que es una ciudad que dicen que es similar a Venecia, por la cantidad de canales que tiene. Cape Coral limita con Fort Myers y lo separa solamente un río, que se llama el río Calosahatchie. Está casi en la desembocadura del mar. Este río viene del lago Okeechobee, que es un lago que está en la mitad de la Florida. La Florida tiene un tanque gigantesco, es tan grande ese tanque que el lago Okeechobee, que se dice que ese lago Okeechobee se puede ver desde la luna, de lo grande que es. Por eso la Florida es bendecida tener un tanque de agua dulce en toda la mitad, que reparte agua para Tampa, para Orlando, para Miami, para Cape Coral, para Fort Myers, para todas las ciudades. Por eso está en todo el centro de la Florida. Por eso es tan importante ese tanque de agua dulce, porque tiene agua, la Florida tiene agua para mucho tiempo. Agua dulce, por mucho tiempo va a tener agua dulce ahí. Y eso, de ese lago gigantesco que se llama lago Okeechobee, salen varios ríos. Uno de ellos es este río. Sale un río para Miami, sale un río para Tampa, sale un río para acá. Aquí vamos a ver el río Calosahatchie, que separa la ciudad de Cape Coral con Fort Myers. Es un parque natural que tiene, donde de puros manglares, lo tienen conservado porque es manglar donde se queda toda la fauna y la flora. Eso es como un semillero. Los manglares son como una cuna de materia viva, de pescado, de plantas, de todo. Entonces por eso estos manglares los conservan, los manglares son muy conservados. Aquí entramos al puente del río Calosahatchie. Ya vamos a empezar a ver el río Calosahatchie. Este río está por allá a 5 millas de desembocar en el mar. Miremos aquí el río, aquí empieza a ver el río ya. El río Calosahatchie. Veo aquí está el río. Este es el río Calosahatchie. Muy amplio, muy grande. Aquí se ve, al fondo se ve la desembocadura del mar. El río desemboca el mar. Desemboca el Golfo de México. Este es el río donde se ve Fort Myers. El otro puente, la entrada de la Cape Coral Parkway, que es la otra entrada que tiene Cape Coral. La más importante es la Cape Coral Parkway y la Veteran, que es esta.
que es uno de los centrales más importantes que tiene Keiko. Este es el río Carlos Ajacho, que viene el lago Quicho y desemboca al mar, al Golfo de México. Terminando de ver el río, ya al otro lado de Fort Myers, o sea, salimos de Cape Coral y llegamos a Fort Myers, ya esas casas de ahí son pertenecen a Fort Myers. El río es el puente, el límite entre Cape Coral y Fort Myers. Aquí ya entramos a la ciudad de Fort Myers, salimos de la ciudad de Cape Coral. Son las casas que están al frente del apartamento. Este apartamento está cerca a una escuela, está a 2 o 3 cuadras de una escuela, está cerca a un Publix, está cerca a Walmart, está cerca a Home Depot, está cerca a Walmart, está cerca a Home Depot, está cerca a Lowe's, está cerca a los centros comerciales, está a 2 horas de Miami, a 2 horas de Tampa. Por eso es que es un apartamento muy bien situado, muy barato, muy buena inversión. Este apartamento costó hace 5 años, se vendió en $160,000 y ahora está vendiendo solamente $69,000. Fuera que este apartamento se le hizo una renovación de pisos, de baños, de pintura, de muebles, le acondicionó todos los muebles. Por eso es muy buena inversión. Mira, a 3 cuadras hay una escuela, a 3 cuadras de este apartamento hay una escuela gigantesca, una escuela nuevecita. A 2 cuadras hay una estación de gasolina. Y a 3 cuadras está una escuela. Hay un almacén de Dollar General y hay un 7-Eleven a 2 cuadras. Y a 3 cuadras está una escuela. Esta es una escuela que le hicieron hace apenas 2 años, una escuela nuevecita. Una Meyer School. Está cerca la Skyline, que es esta. Y a la Skyline y la Trafalgar. Por eso está muy bien situada. Tiene un Dollar General casi a 2 cuadras y tiene un 7-Eleven también a 2 cuadras. Y está esta escuela que está también a 3 cuadras, una escuela Elemental School. Elemental, se llama Elemental Patriot. Elemental Patriot. También a 3 cuadras hay un 7-Eleven, un Circle K, Circle K, vean, una estación de Circle K. Y por ahí una milla hay un Walmart. Hay un Publix, hay un Home Depot, hay un Lowe's,
esos están los mejores barrios de Cape Coral, y este es de los mejores sitios que tiene Cape Coral para vivir. Fuera de eso, este apartamento tiene agua de la ciudad. Colocarle el agua a la ciudad en este momento en una casa vale $30,000. Aquí está Home Depot. Mira, este Home Depot. Este es la Veteran, que es una de las salidas que tiene Cape Coral y una de las principales vías que tiene Cape Coral. Veteran, usted está a menos de una milla de Veteran. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Este apartamento está a una milla de Home Depot, a una milla de Lowe's, a una milla de Publix, a una milla de la Veteran. Esta es la principal vía que tiene, una de las principales vías que tiene que ir con el Veteran Parkway. Esta es la salida que tiene que ir con las principales salidas que tiene que ir con hacia Fort Myers. Es esta vía. Por eso este es el momento de comprar este apartamento, ya que este apartamento tiene agua en la ciudad, está en un condominio, que solamente son seis apartamentos nomás, cuatro abajo y dos apartamentos arriba. Muchas gracias. Apartamento amoblado, se vende amoblado, dos cuartos, dos baños, piso de baldosa, piso de cerámica, cocina totalmente amoblada. Este apartamento se le invirtieron casi $30,000 en reparaciones, muy barato, se está vendiendo muy barato, casi ya al costo. Es un apartamento que tiene agua en la ciudad incluida, tiene aire acondicionado central, consta de dos cuartos, dos baños. Este es el primer baño, baño social, con su bañera. Esta es la lavadora y secadora. La lavadora y secadora. Esta es la lavadora y secadora. Y la lavadora y secadora. Un cuarto de laundry de ropas. Y este es el otro cuarto para guardar. Aquí está la pieza de aire acondicionado. Esta es la primera habitación con su closet, con cama completa, con todo. La primera habitación ahí con ventilador. Y esta es la segunda habitación con su baño principal y su closet. Este es el baño principal.
la ducha completa y el closet de la pieza principal, que tiene un ester. Y esta es la pieza principal. El segundo cuarto, la sala, comedor, alcoba, sala, comedor y la cocina. Tiene todos los electrodomésticos de la línea Stanley Steel. Este apartamento pide 64.900, se puede financiar. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.